La directora de la Organización Panamericana de la Salud ha propuesto a los países acelerar el proceso de vacunación contra la COVID-19. Esto es especialmente importante cuando estamos aquí en vísperas de celebraciones en la mayoría de los países. La gente no puede bajar la guardia y participar en y estar en contacto estrecho con otras personas. Permítanme contarles ahora qué está ocurriendo en lo que hace al suministro de vacunas. Con el alza del virus y del número de hospitalizaciones, necesitamos urgentemente intensificar la vacunación entre las poblaciones más vulnerables. Me complace informar que 33 de nuestros 35 estados miembros han comenzado vacunación y más de 155 millones de dosis han sido entregadas en nuestra región hasta el momento. La OPS trabaja estrechamente con Haití y Cuba, los dos países que aún no comenzaron, para que comiencen a hacerlo. El mecanismo COVAX ha entregado 2.161.800 dosis en la región hasta el momento, lo cual incluye más de 1 millón de dosis que se entregaron a Brasil el domingo pasado. En el caso de Nicaragua, aunque no hay datos precisos de la primera etapa de inmunización, las autoridades han anunciado la segunda fase de la vacunación. Vamos a estar completando la vacunación de la primera dosis de Sputnik V a las personas, que son ya muy pocas, del programa renal, es decir, que se encuentran en diálisis o hemodiálisis. Luego vamos a estar también, según las vacunas Covishield que nos llegaron, vamos a estar protegiendo a 167.500 personas, entre cardiópatas, gente con padecimiento, hacer llegar esta información a los medios para que puedan presentarlo los compañeros del Ministerio de Salud a través de los distintos programas y entrevistas. A finales de abril esperamos estar recibiendo una nueva entrega que agradecemos desde ahora del mecanismo de vacuna a través del mecanismo COVAX. Vamos a pedir una explicación mejor de este programa de vacunación que estaría iniciando, a ver, aquí dice, el viernes. Datos del Ministerio de Salud registran 47 casos activos y una persona fallecida en la última semana. En total se acumulan 5.288 personas afectadas por el virus. Marcos Medina, Noticias 12.